¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fear. Y estamos en el 12. Recordar que estamos en compañía de unas... Bueno, nos van saliendo unas torretas del techo con ametralladoras. Y bueno, pues ese de momento es el inconveniente, el máximo inconveniente que tenemos por aquí, ¿vale? Coño. Hostia puta, que ha sido eso. Helicóptero, ¿no? Se ha escuchado un helicóptero por ahí. Señores, tenemos visita. Y una vez más. Una vez más nos quedamos sin munición. ¿Dónde vais aquí, Dana? Aquí están a las bravas, tío. Joder, macho, ¿cuántos han bajado de ahí del helicóptero? Me he cargado 4 ya por lo menos. Buah, madre mía. Nos joden vivos aquí. ¡Oh, mierda! ¿Qué ha caído o no ha caído? Sí, se ha caído, sí. Munición. Madre mía, estamos aquí completamente a oscuras, tío. Y nuestra amiga Alma y nuestro amigo Fettel, que llevamos ya unos capítulos, creo, un par de ellos, o al menos uno, sin saber nada, de ellos. Venga, botiquines, que ya empezamos a escasear. Joder, un botiquín, tío, madre mía. Potenciador de reflejos. Bueno, saltamos por aquí. Bueno, acceso abierto y guardando punto de control. Pero... ojo, 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 ojo. Tenemos ahí un lanzagranadas. Yo estoy muerto, tío. Joder, sin munición, tío, la virgen. Nos jodieron. Me cago en la puta, macho. Hostia, está muy difícil, tío, esto ahora, ¿eh? Hostia puta, se está poniendo muy, muy, muy complicado, tío. En serio, de verdad. ¡Corre!
Oh, madre mía. Hostia, me ha dado el cabrón. Madre mía, los botiquines como vuelan aquí. Mantén la posición. Afirmativo. Esta gente va mejor equipada, tío. Lleva un traje distinto a los anteriores. Y son más duros de pelar estos, A ver, asómate, asómate un poquito. Coño, tío, vaya fallo. Vaya fallo, le estaba dando ahí. Hostia, tío, nos están complicando el juego, pero en cantidad, Joder, si hay otro aquí. Botiquines, tío, por el amor de Dios. Botiquines, tío. Hostia, un puto chaleco. Qué alegría, macho. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer aquí? Madre mía. Madre mía. Necesitamos un lanzagranada sí o sí. Sí o sí. Ahora entiendo lo del lanzagranadas. Que nos hemos dejado por el camino. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¡No! En la puta, tío. Hostia puta, macho. Madre mía. Ven para acá, ven para acá. Hostia puta. Madre mía. Vamos a ver, tío. ¿Me estás dando a través de las paredes, coño?
puto botiquín, tío. Venga, asómate, campeón. Le he dado, ¿no? A tomar por culo, macho. Madre mía, gente. Qué mal lo tenemos.
Bien, chavales, aquí estamos de nuevo. Vamos a... Vale, perfecto. Hostia, qué puntería tengo, macho. Sí que le he dado, ¿no? No sé si le estoy dando o qué. La verdad, no veo el arma disparar con tanto misil por ahí. ¡Puf! Nos quedamos sin... Pues sí, sí que lo estamos jodiendo, sí. Parece que ya va medio jodido. Cámara lenta nos va a ayudar muchísimo. Hostia, tío. Fijaros el impacto en la pared. Bueno, poco a poco lo vamos a ir jodiendo, creo. ¡Hombre! Ha petado el cabrón. Cojonudo. A ver lo que tarda en salir otro. Por aquí. ¿Qué coño quieres ahí arriba? Este sigue sin funcionar. Sí, este no funciona. Bueno, pues hemos enviado ese para arriba y no sé por qué. Es otra cosa. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? La salida.
Y munición, botiquín, ninguno. Chavales, fijaros, al principio de juego, de ir con 7 botiquines a tope, 7-8, nos encontramos ahora que vamos súper escasos, tío. Donde hemos estado antes. Tenemos que subir, ¿verdad? Ahí tenemos una escalera. Buah, wow, me vais a dejar con las ganas de entrar ahí, tío. O entraremos desde otro sitio. Supongo que entraremos desde otro sitio. Así que de momento vamos a bajar. Bajamos. Atención, sustancia tóxica detectada. Bloqueo de emergencia en curso. Pues me lo expliquen. Esto da pánico, chavales. Ahí hay una escalera. La puerta no se abre. No se abre. Adentro tenemos un... Buah, adentro tenemos ahí, vamos. Pues tenemos que ir por la escalera, sí o sí. Desde aquí accedemos a lo que habíamos visto antes. Sí. No tenemos nada aquí. Muy raro esto, ¿no? Ah, amigo. ¿Qué coño es esto, tío? Arma de partículas. Bueno, lo que habíamos cogido antes, ¿no? Es lo mismo. Pues la vamos a cambiar. Tenemos aquí 10 disparos. Nada más. Perfecto. Bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Otra escalera. Vale, entramos a lo que es donde estaba el arsenal ese, ¿no?
puerta bloqueada. Sí. Activar. ¿Activar qué? Miedo me da. Vamos a ver qué hay por aquí arriba primero. Bueno. Potenciador de vida, cojonudo. Botiquín. Y una llamada telefónica. Tienen dos mensajes nuevos. Dos mensajes. Primer mensaje de Bill Moody. Hola, Janis. Soy Bill Moody. Ian Hines me envió a la planta de tratamientos de Agua Sur para analizar las aguas residuales. Me preocupan mis hallazgos, ya que los vertidos provienen de zonas residenciales. Podrían tener origen en Augur, lo que explicaría muchas cosas. Te mando una copia de mi informe para que se lo hagas llegar a quien corresponda. Siguiente mensaje de Ian Hines. Janis, esto... soy Ian. Bueno, quería avisarte de que quizás te llame Bill Moody. Creo que lo mejor que puedes hacer es actuar como si te importaran una mierda sus asuntos. Pienso que en realidad todo lo que quiere es ver que alguien con autoridad tiene la sartén por el mango. Yo la he cagado pasando de él, así que supongo que irá a verte. De todos modos, cuéntame qué pasa. Fin de los mensajes. Ian Hines. Esa es la voz de Fettel. No sé por qué, cada vez que tenemos un mensaje del tío este... cancelada. Bien, digamos que ya podemos respirar y abrir puertas por aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, la ametralladora esta la hemos dejado. Pistolas, siguen saliendo pistolas, alucinante. Siguen saliendo pistolas, tío. Aquí hay más información sobre Fettel. Surgió como parte de un proyecto llamado Origin. Dice que el primer prototipo no funcionó. Fettel era el segundo y nunca hubo un tercero. Simplemente lo cancelaron unos años después de nacer. Que voy bien por aquí. Sí. Vamos bien porque nos guarda la partida. Hostia, tío. Más arsenal, tío. ¿Qué se nos estará? Uy, lo que se nos va a echar encima. Madre mía. Bueno, tenemos 5 botiquines. ¿Y esto para qué es? ¡Hostia! Muy bueno, tío. Muy bueno el detallito este, tío. Bueno, nos hemos cargado todo lo que hemos podido. Y más, lo que hemos podido y más. Puede ser que nos quedemos siempre sin munición. En el peor momento, tío. Madre mía. Esa cabeza. Esa cabeza, chavales.
Venga, salir por aquí. Uf. Como nos tienen una granada aquí, estamos jodidos. Vamos a saco ya, chavales. A saco. Esto es una puta carnicería. Está por este lado. Hay más, tío. Me cago en la puta. Espera aquí. ¡Enemigo! La puta ha volado y lo vi volar y voló. Estaba por ese lado. Voló por la boleda. Vale. Poneos a cubierto. Vale, ahí los tenemos. Venga, ahí lo llevas, chato. Hostia, nos ha dado, nos ha dado, Se ha pegado un buen leñazo, el cabrón este. Y sigue, y hay más. Y hay más. ¡Hostia! Madre mía, tío. La de gente que hay aquí. Muerta, Nada, ni un puto botiquín, macho. Qué gente más rata, tío. La madre que los parió. Todavía se están cargando gente por aquí. Objetivo localizado. Fuego en el objetivo. Venga, hombre, no me jodas. Tenemos contacto. Hay más, chavales. No diréis que no está interesante el jueguecito, ¿eh? Se está poniendo a tope. Y este no va a salir por aquí, claro. Se ha visto el carro en la puta linterna. Te he dado, cabrón.
tío. Venga, ahí está. ¿Ya veis algo, macho? ¿Lo tenemos? ¡Cállate! ¡Granada! Hostia. No veo nada, macho. Están aquí. Están aquí y no veo nada. Joder, tío, esto no puede ser. No ha muerto, no ha muerto, Son duros estos cabrones, ¡Buah! Agua, nene. La que hay aquí montada. Ya sabemos quién está por aquí. Quién ha estado por aquí. Munición, no hay más munición. Bueno. Buah, chavales. Sería interesante entrar ahí y coger por lo menos el botiquín. A ver si no me dan un susto. Nada más, perfecto. Están offline, o sea que no podemos hacer nada. Tenemos que saltar para abajo. Que saltar, tío. Uf, qué mal rollo me da esto. ¿Hay que saltar? No me lo creo, Pues sí. Bueno, pues aquí vamos a dejar el capítulo. Mira, ya que hemos llegado aquí, la señal de Paxton Fettel ha vuelto a desaparecer. Como es normal, el asesor técnico de Armacam indica que el problema puede verse a los daños de transmisión que ha recibido durante los combates. Todo parece indicar que el ingeniero de Armacam, Norton Mapes, está saboteando la misión de FIER. La misión principal es localizar a Fettel. Una vez más, el objetivo secundario es apresar a Norton Mapes para interrogarlo. Bueno, fíjate que voy a seguir un poquito más. Hasta el próximo punto de control. Porque esto me está gustando. ¡Dios! Ya estamos otra vez con esta mierda, tío. Uf, está rota. Está estropeada. Pero bueno, ya nos están diciendo que nos los vamos a encontrar por el camino. Vamos, es cerrado. Nos obligan a bajar. Y ahí hay otra torreta, fijo. Pero fijo. Qué pasillo más largo. Qué pasillo más largo, qué poco me gusta. Puto WhatsApp por ahí sonando. Entrar.
No fue culpa mía. Bueno, parece que ya empieza a mostrarse de nuevo nuestro amigo Fetter, ¿eh? No fue culpa mía, ya lo sé ya. Parece que aquí hay mucho gato encerrado. Aquí hay mucha mano negra detrás de todo esto. Wow, otro potenciador de vida. Cojonudo. Bien. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de Genevieve Aristide. Ian, ¿puedes enviarme copias del material que haya reunido tu grupo de trabajo sobre las anomalías de origen? Se supone que Harlan me iba a informar a diario, pero debe de estar demasiado ocupado con el rencor que le invade. Espero que no esté envenenando a demasiada gente. Asumo toda la responsabilidad de lo que le ocurrió al equipo, aunque eso no los devolverá aquí. Ahora no es el momento de buscar culpables, sino que debemos trabajar en equipo para superar esta crisis. Muchas gracias. Fin de los mensajes. Perfecto. Ahí lo tenemos, chavales. Ahí lo tenemos. Otra vez tú. Intentaron enterrar sus pecados, pero en vez de eso, plantaron las semillas de su destrucción. Se avecina una guerra. Lo vi en sueños. Fuego arrasando la tierra, cuerpos en las calles, ciudades reducidas a polvo. ¡Venganza! Hostia puta. ¡Qué chungo, qué chungo! ¡Qué chungo! Mira, tiene más que quirófanos, tío. Mesas de... Su puta madre, tío. Uf, ¿cómo sabe este juego cuándo pegártela, eh? Madre mía, ¿cómo está el guasa? Está echando fuego. Mira, otro potenciador de reflejos. Nos están preparando y bien. Sabía, tío, es que... No lo sabía. ¡Buah! Madre mía, la piel de pollo, chavales. ¡Buah, tío! ¡Qué tétrico, tío! ¡Qué habitación es más tétrica, tío! ¡No! No entendía. Los muertos... Muertos están. Tu puta madre, cabrón. Me estás acojonando. Hostia, ¿qué coño hay ahí, tío? ¿Qué coño hay ahí, tío? ¿Qué es eso, tío?
puta madre. Hostia puta, lo juro que me están entrando unos escalofríos. Los escalofríos de la muerte me están entrando. ¿Alguna noticia de Hyde? ¡Está aquí! ¿Eh? ¿Y eso que viene ahora? ¡A cubierto! ¿Pero qué vienes ahora, tío? Ojo, ojo, ojo que nos joden. Oh, a veces dan lástima, los pobrecicos. Pero aquí había uno, ¿no? Qué caros, tío. Qué caros se venden los botiquines, macho. Madre mía. Quiero más. Tengo 6, pero quiero más. Es que los voy a necesitar. Seguro. ¡Está por aquí! ¡Vamos al objetivo! Hostia, me ha matado el hijo de puta, Joder, macho. Bueno, chavales, pues mirad. Lo vamos a dejar aquí. Hostia, qué bueno. El próximo capítulo, el 13, lo seguiremos a partir de este punto. Así que me pongo aquí, que seguramente se me verá la cara. Un poquito de claridad. Espero que os haya gustado, chavales, si es así, recordad like, que ayuda un montón, suscribiros al canal y nos vemos en el capítulo 13 de esta super aventura. Venga, a ver si damos ya con Alma y con Fitter, que se hacen de rogar los cabrones estos. Nos vemos, chavales.